Dando continuidad al proceso de conformación de las selecciones nacionales a eventos internacionales en la temporada deportiva 2021, la Federación Colombiana de Patinaje designó a Bogotá como sede de la quinta válida nacional Interclubes de Patinaje Velocidad Categoría Mayores, evento que se realizará entre el 16 y el 21 de marzo del presente año. De acuerdo con la convocatoria emitida por la rectora del patinaje en el país y debido a la contingencia por la emergencia sanitaria, social y ecológica COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional y las disposiciones especiales que trata sobre el desarrollo de actividades deportivas, se mantendrán los protocolos de bioseguridad que se han venido manejando en los eventos realizados por la FEDEPATINAJE y en los que se contempla el ingreso al escenario únicamente de los deportistas inscritos acorde con el horario de convocatoria, con un máximo de un entrenador, un delegado y un profesional de ciencias aplicadas por club. Los resultados que hemos tenido en cada una de las válidas y el Panamericano de Velocidad en Torno evitaron minimizar los casos de contagio de la COVID-19, nos indican que las estrategias adoptadas en torno a los aforos permitidos y el sistema de competencia con horarios específicos para categorías y pruebas han sido los adecuados, razón por la cual continuaremos dando estricto cumplimiento a esos protocolos, resaltó el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo. Las competencias de esta quinta válida Interclubes se estarán realizando en el patinódromo del Parque Recreo Deportivo El Salitre a partir de las 8 de la mañana del miércoles 17 de marzo. La reunión informativa será de forma virtual el martes 16 de marzo a las 7 de la noche a través de la plataforma Google Meet. Los competidores correrán en las categorías prejuvenil, juvenil y mayores, damas y varones, y lo harán en las pruebas de 200 metros, meta contra meta, 10.000 metros, puntos, 500 metros, 10.000 metros, eliminación, 1.000 metros y 15.000 metros, eliminación.